Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Echando Cuento con el Biomuseo. Hoy es, siempre me gusta decir la fecha, no sé por qué, pero a ver. Hoy es miércoles 21 de julio y estamos muy contentos de que se nos estén uniendo. En esta oportunidad queremos hablarles de los perezosos. Si se han dado cuenta, estamos ahorita haciendo publicaciones sobre estos maravillosos y tiernos animalitos que forman parte de nuestra diversidad de mamíferos. Si aún no nos siguen en nuestras redes, les invitamos. Estamos como Biomuseo en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. También pueden revisar los otros conversatorios a los que hemos llamado Echando Cuentos para que así aprendamos juntos mucho más sobre la maravillosa biodiversidad de Panamá. Entonces, antes de continuar, quiero decirles que en el Biomuseo ya estamos abiertos. Estamos abiertos sábados y domingos de 1 a 5 de la tarde. Así que si no has tenido la oportunidad de visitarnos desde que inició desafortunadamente esta pandemia, ya puedes hacerlo. Por supuesto, es muy importante que nos sigamos cuidando. Así que recuerda traer tu mascarilla y seguir las indicaciones que te va a compartir el personal. Ahora, me gustaría presentarles a nuestro invitado especial, nuestro invitado de lujo. Se trata de Néstor Correa y déjenme compartirles algo sobre él. Néstor es un experto en mamíferos y perezosos. Tiene estudios de Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, una maestría y estudios doctorales en Manejo de Vida Silvestre y Zoología de la Universidad del Sur de Illinois. Él fue el director del Parque Natural Metropolitano y también se desempeñó como director del Parque Municipal Summit. Y en la actualidad es el director de la autoridad de la Asociación Panameña para la Conservación. Entonces, sin más dilación, como siempre dice mi abuela, pues me gustaría ya invitar a Néstor. Vamos a darle la bienvenida. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Gracias por la invitación, gracias al Biomuseo y gracias a todas las personas que nos acompañan y bueno, aquí estamos. Perfecto. Néstor, de verdad que hoy contigo vamos a hablar, o mejor dicho, tú nos vas a echar el cuento de estas criaturas que en realidad se han ganado el corazón de muchísimos y que forman parte de nuestra biodiversidad, de los perezosos. Y a mí me gustaría ya caer directamente en el tema y preguntarte, ¿qué es un perezoso? O sea, ¿cómo definimos un perezoso para las personas que nos estén viendo fuera de Panamá? Bueno, no, voy a tratar de no ser muy técnico. El perezoso es un mamífero placentario del orden Cenartra, pariente del hormiguero y del armadillo, que se le conoce como un mamífero arbóreo folívoro, porque comen hojas y viven en el dosel de los árboles. Esa es la definición más sencilla y simple que existe del perezoso. Entonces, podemos decir que es, uno, es un mamífero, ¿verdad? Uh-huh. Y si nos están siguiendo nuestros queridos amigos que nos están viendo ahorita en las redes sociales, que estamos ahorita dedicando una serie de publicaciones a los mamíferos, un mamífero es un animal que amamanta a sus crías. Entonces, es un mamífero que dijiste que es arbóreo. Arbóreo es que está en las ramas, ¿verdad? Correcto. También dijiste hay una palabra súper rara, Cenartra, ¿eso qué es? Bueno, Cenartra tiene un significado, una palabra griega que significa articulaciones insólitas en la zona lumbar. Oh. ¿Qué pasa? El perezoso, a diferencia de muchos otros mamíferos, tiene muy poca musculatura y se compone más de ligamentos y articulaciones. De hecho, un mamífero promedio va a tener entre 40 y 45% del cuerpo va a ser, la masa corporal va a ser musculatura. En los perezosos es de 25 a 30. Entonces, la relación del orden superior en Cenartra es que el armadillo y el hormiguero también tienen esas características y de esa manera es que nos damos cuenta que son parientes, pero que también tienen ancestros similares o comunes. Bueno. Perfecto. Ok, entonces, a ver si lo comprendí, porque yo estoy estudiando contigo, Néstor. Es un mamífero que come hojas y o frutas, ¿verdad? Me dijiste. Que vive en las ramas de los árboles y que está emparentado con los hormigueros y con los, dijimos, con los armadillos, ¿verdad? Correcto. Mira, ahora que dices eso de las frutas, ajá. Cuando decimos folívoro, estamos hablando de un animal que en realidad come hojas. Y históricamente hemos visto que los perezosos de dos y de tres dedos se dedican a comer hojas principalmente.
Sin embargo, el perezoso de dos dedos, que es el que estamos viendo ahora mismo, se alimenta también en ocasiones de algunos tipos de frutas. No me atrevería a decir que lo vamos a desclasificar de ser un folívoro porque come frutas, porque su dieta principalmente consiste en hojas, pero para los que les gusta saber más allá de lo evidente, efectivamente sí hemos podido observar que los perezosos de dos dedos, no los de tres, sí se alimentan de cierto tipo de fruta, inclusive los hemos visto que comen hasta mango. Wow, imagínate, no les culpo, ¿eh? No les culpo, el mango que es riquísimo. Sí. Ahorita nos acabas de decir que perezosos de dos dedos, perezosos de tres dedos, ¿cuántas especies de perezosos hay en Panamá? Y si nos puedes decir más o menos dónde viven. Bueno, empecemos con saber cómo los dividimos, ¿no? Y nuevamente no me gusta ser técnico, pero siempre es bueno, si estamos dando una charla para personas que quieren aprender, darle los términos al que quiera tomar nota. Los perezosos se dividen entonces en dos familias. La familia Megalonychidae, que significa grande, que son los perezosos de dos dedos, hay dos especies, y ahora les explico cuáles son y dónde están. Y luego están los Bradipodidae, que son los perezosos de tres dedos. Entonces, en total tenemos cuatro especies de tres dedos. Yo sé que esto suena un poco extraño, y dos de dos. En Panamá hay tres especies. Entonces, hablemos de las especies panameñas. De la más amenazada a la menos amenazada, y la menos común a la más común, el perezoso pigmeo es el que vive en la isla de Cuba Veragua. Es un perezoso pequeñito de 40 centímetros, que está muy amenazado, está en peligro crítico, sus poblaciones están por debajo de los 80 individuos, y es un perezoso que sufre de algo que se le conoce como enanismo insular. Vive en la isla de Cuba Veragua, que está en el Atlántico panameño, y es una isla de 3 kilómetros cuadrados. Se alimenta principalmente de mangle rojo, que es muy bajo en nutrientes. Su pariente más cercano en Panamá, que es el que le sigue, es el perezoso de tres dedos, el Bradipus variegatus, que ese lo podemos encontrar, de hecho, en toda la zona neotropical, de Centroamérica hasta Sudamérica. Es el más común y mucha gente lo conoce porque es muy famoso. Hizo una película que se llama Zootopia y es donde la gente lo ha visto más. Es el más lento que hay. Entonces, ese, por ejemplo, se alimenta principalmente del guarum, de la cecropia. Específicamente de la obtusifolia, que es la especie que más le gusta, que es esa que usted ve a la orilla de la carretera por todos lados y crece hasta debajo de los puentes. Bueno, ese es un árbol en realidad, pero es pionero. Y eso es lo que le gusta al perezoso de tres dedos. Y finalmente tienes el perezoso de Hoffman, que se llama Hoffman por el que lo descubrió, que es el perezoso de dos dedos. A veces la gente nos discute y nos dice, no, es un perezoso de tres dedos porque yo le vi tres dedos. Bueno, lo que ocurre es que para poder darle la diferencia, el perezoso de dos dedos tiene dos dedos en las patas delanteras y tres en las patas traseras. El perezoso de tres sí tiene tres en todas las extremidades. Este perezoso de dos dedos es mucho más grande que el otro, puede llegar hasta 85 centímetros, más pesado, puede llegar a pesar hasta 15, 16 libras. Es bastante defensivo, así que cuando usted se lo topa, tiene que tener mucho cuidado. Y otra característica interesante de este perezoso es que tiene 18 dientes, de los cuales 4 son colmillos bien filosos. Ok, entonces de este último sí podríamos esperar una que otra mordida. Sí, y conozco bastantes personas que los han mordido. Wow, que precisamente me gustaría más adelante hablar sobre qué deberíamos o no deberíamos hacer cuando nos encontramos con un perezoso. Pero dejamos eso por un momento en pausa, porque ya que me estás hablando que existen estas tres especies de perezosos en Panamá, que dos de ellas son perezosos de tres dedos, ¿verdad? Me dijiste el perezoso pigmeo, que nada más vive en la isla Escudo de Veraguas, y a mí me sorprendió darme cuenta, Néstor, que la isla Escudo de Veraguas no está en Veraguas, ni siquiera está en Boca del Toro. Exactamente. Sí. Y que es pariente, como dices, del perezoso de tres dedos, que sí encontramos en el resto del país, compartiendo ambiente con el perezoso de dos dedos, que es el más grande, y me estaba diciendo que es el que tiene además colmillos. A mí siempre me queda la duda, ¿por qué nosotros insistimos en llamar a los perezosos monos perezosos, o a veces les llamamos osos perezosos? ¿De dónde crees tú que viene esta manera de llamarles? Bueno, hablamos de lo que te comenté hace un rato. Los perezosos fueron avistados por primera vez entre 1500 y 1600
por los conquistadores españoles. Algunos de los nombres que le pusieron fueron oso perezoso, mono perezoso y perico ligero. Que de esos tres nombres todavía se conocen y todavía mucha gente los utiliza como nombres comunes. Pero claro, a lo largo de los años investigando sus parientes y sus orígenes y sabiendo que los perezosos se originan en Sudamérica, los perezosos gigantes, ya sabemos que no son ni oso, ni mono, ni perico. Osos principalmente se les puede haber dicho porque por el pelaje, las garras. Mono quizás porque pensaron los españoles que era un mono más lento de lo común. Ellos ya han visto las otras especies de monos, de primates, y tomando en cuenta que ellos conocían la fauna africana, pudieron haber deducido que era alguna especie de mono muy, muy lento. Pero ¿por qué no son? Bueno, el mono es un primate, pariente nuestro, y el oso es un orden carnívora. No tienen absolutamente nada que ver. Ahora, lo gracioso es que sí existe el mono perezoso y sí existe el oso perezoso. El oso perezoso vive en Asia y es un oso carnívoro, muy, muy interesante, negro. Y el mono perezoso es el que se le conoce como lori perezoso, que ha sido muy polémico últimamente porque los cazan y son víctimas del tráfico ilegal. Y es el famoso perezoso que la gente dice que es tóxico, venenoso, que en realidad sí tiene una toxina. Ese sí es un primate. Así que esos son los verdaderos osos perezosos y los verdaderos monos perezosos. Esto de verdad que cuando me lo dijiste a mí me sorprendió muchísimo, porque de verdad nunca me hubiera imaginado que sí, en efecto, hay un animal al que usualmente se le conoce como mono perezoso, y me dijiste que está en el sudeste de Asia, y otro al que se le llama oso perezoso, que es un oso que está en Asia, en la India también. Ok, pero entonces estos perezosos de los que estamos hablando no tienen nada que ver ni con monos ni con osos, y probablemente la manera en la que se les llama en la actualidad viene de herencia de los españoles, que no habían visto, por supuesto, nunca un perezoso, porque estos son animales, los perezosos son animales exclusivos de América, ¿no? Correcto. Yo no sé, Diego, si nos podrías poner, me gustaría que ya pusiéramos este grabado que nos compartiste, Néstor, para que vean ustedes cómo algunos de los primeros europeos en describir perezosos los representaron. ¿Qué nos puedes decir de esta ilustración, Néstor? Bueno, yo estuve leyendo un poco sobre los ilustradores y cómo ellos veían y ellos interpretaban. Lo trataban de hacer, lo asociaban con cosas que ellos habían visto antes. Si tú ves, parece como un oso con león. De hecho, estuve viendo unas fotografías de zarigüeyas y de iguanas que ellos dibujaron. Las iguanas parecían dragones, las zarigüeyas parecían una mezcla entre zorro con león. Este es un dibujo hecho en 1500 y algo, 1550 y tantos por allá, por un dibujante francés de nombre André Thébet. Pero él no fue el primero que los vio. El primero en verlo, según lo que encontré en los registros, fue, y este nombre me encantó, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que los vio en 1526 y que lamentablemente los describió como animales estúpidos, lentos, tontos, flojos, e inmediatamente los cristianos lo asociaron con el pecado de la pereza. Y también por eso el tema de perezoso, porque pensaron que era un animal diabólico que estaba condenado a ser un perezoso por toda su vida. Entonces, todo esto ellos lo hacían porque eran novelas y libros que ellos vendían, y entre más sensacionalismo le ponían al dibujo. Pero lo interesante, y una de las cosas que leí sobre este dibujo, es que nadie se explica por qué él dibuja a la mamá caminando en cuatro patas, y lo que ustedes ven en el árbol atrás aparentemente es la interpretación de la cría del perezoso en el árbol. Oh, mira, qué interesante. O sea, y esta asociación del perezoso con la pereza, entonces nos viene de ese momento, del momento de estos españoles que ven por primera vez esta criatura que se mueve lento y lo asocian con uno de los pecados capitales, porque es cierto, no me había puesto a pensar en eso, uno de los siete pecados capitales, que es la pereza. Ok, entonces la siguiente pregunta que se me viene a la mente es, ¿en verdad son perezosos los perezosos? ¿En realidad los perezosos tienen pereza, o es justo que les consideremos perezosos?
Bueno, se interpreta como un mecanismo evolutivo de ventaja sobre otras especies que tienen que movilizarse mucho para encontrar su alimento. El perezoso ha logrado evolucionar al punto de que puede mantenerse en un área pequeña de menos de 5.000 metros cuadrados o 1 kilómetro cuadrado, alimentándose con las hojas que encuentra. Por ejemplo, el perezoso tiene un metabolismo. De hecho, tú sabes que para estas presentaciones uno, por si las moscas, vuelve a leer publicaciones más recientes para ver si ha salido algún dato nuevo, pero no ha habido ningún dato nuevo. Metabolismo más lento de todo el reino animal. Y el perezoso, por ejemplo, consume o requiere simplemente 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Para que tengan una idea, el koala, que también es bien lento, va a necesitar 97 kilocalorías. Y para que sepan, por kilogramo de peso. O sea, es que si el perezoso pesa 4 kilos, entonces usted nada más hace la matemática, 3 por 4, 12, son 120 kilocalorías, lo cual es muy poco. Ustedes, por ejemplo, van a necesitar hasta 2.000 mínimo para poder mantenerse en un peso promedio. Tiene que estar consumiendo entre 1.800 a 2.400 calorías, dependiendo del peso suyo, si es usted mujer, hombre, o cuánto es su altura, cuánto usted pesa. Pero estamos hablando que la diferencia es grande. Entonces, el perezoso se ha tenido que adaptar a ese ambiente peligroso donde hay múltiples depredadores, y lo que hace es que pasa la mayor cantidad del tiempo en un solo árbol alimentándose, y el resto del tiempo ahorra energía. Ok, entonces comprendo. No es, por supuesto, que sean perezosos. Yo creo que esto lo habíamos conversado antes. Me habías dicho que perezoso es alguien que, teniendo energía, decide no utilizarla para evitar la fatiga, digámoslo así. O sea, cuando estamos echados en la cama y nosotros sabemos que deberíamos hacer algo y en realidad podríamos hacerlo, no lo hacemos porque simplemente no nos da la gana. El perezoso no es que esté en esa situación. En realidad, el perezoso no hace más porque en realidad no tiene mucha energía de donde sacarla por estos alimentos poco nutritivos en los que depende su dieta. Entonces, ¿por qué? O sea, te pregunto, ¿de verdad en qué les sirve o en qué les beneficia ser así? ¿Qué ventajas tienen los perezosos que deriven de un metabolismo bajo? Bueno, si nos vamos a años, estamos hablando que son animales que se originan hace 60 millones de años. De hecho, están aquí antes que nosotros y han logrado sobrevivir todo este tiempo principalmente por eso, porque se camuflajean perfecto en el bosque. Estamos hablando de un animal que está a lo más alto del bosque y que su gran, gran peligro, y otra vez, como te dije, me investigué un poco para ver, encontrar algún dato interesante, su gran peligro es cuando van al baño, que cuando el perezoso va a defecar, es el único momento en que oficialmente él baja del árbol, defeca, orina y sube. Ahora, obviamente hoy en día, la gran amenaza para el perezoso es la carretera. Entonces, mientras él esté en un bosque tropical seguro y él se quede arriba en su dosel, tiene unas grandes posibilidades de sobrevivir, por lo cual su lentitud es lo que le mantiene con vida. Mira, aprovecho y comento las imágenes. Eso que están viendo, obviamente, mucha gente me dice, ay, pobrecito, le está doliendo. Bueno, créame que la llanta del carro duele más si yo no hago eso que estaba haciendo ahí. A él lo atropellan. Usted está viendo la velocidad que están pasando los carros y se dieron cuenta, algunos ni siquiera se detuvieron para dejarme cruzar la carretera, lamentablemente, a pesar de que están viendo que yo tengo el animal en la mano. Entonces, si usted va a rescatar un perezoso, principalmente de dos dedos, tiene que recordar que ese animal es extremadamente peligroso y le va a tratar de agarrar, y si le agarra, lo va a morder y lo va a lastimar. Se da cuenta, hay un chico que está a la derecha mía, que él me está ayudando vigilando para que no nos atropellen a los dos. Entonces, usted lo agarra por el pelo y cruza lo más rápido posible, viendo a ambos lados de la carretera, para que no lo vayan a atropellar, y lo coloca en el árbol. Si usted puede parar el tráfico, es lo ideal. No logramos parar el tráfico aquí, porque definitivamente es bastante difícil lograr que la gente se detenga. Cuando el perezoso está en mitad de la carretera, a veces es más sencillo.
pero a veces no hay tiempo para esto y lo más recomendable es tratar de hacer lo que estoy haciendo. Ahora, si usted no se atreve a hacer eso, puede tener el tráfico, como le dije, o también puede ser una rama, pero tiene que tener mucho cuidado que el animal no se trepe de la rama a su brazo. Recuerden, como les había comentado, estamos hablando de un animal que tiene 18 dientes, de los cuales 4 son colmillos muy filosos. Ok. Bien, entonces, y había una cosa que me habías dicho respecto al rescate o a la asistencia de perezosos en la vía, y es que cuando los ves que tienen la intención de cruzar en una dirección, tú no debes regresarlos al lugar de donde vienen, ¿verdad? Porque si lo haces, ¿qué pasaría? Va a seguir tratando, porque lo que pasa es que el perezoso está arriba, ¿no? Él está en un árbol y él está viendo el otro árbol al otro lado de la carretera y él simplemente quiere llegar al otro lado. Lamentablemente, cuando no hay conectividad, él se va a mover de lado a lado buscando conexión y si no la encuentra, va a bajar. Pero él va a recordar que tenía que ir en esa dirección. Entonces, si usted lo regresa, él va a volver a subir posiblemente al árbol, se va a volver a ver y va a darse cuenta que sigue todavía en el lado que no era y va a seguir intentando cruzar. Y cuando eso ocurra, definitivamente lo van a atropellar. Las posibilidades que cruce son mínimas, les demora 3 a 5 minutos cruzar una calle de 2 carriles. Imagínate. Y nada más por curiosidad, ¿dónde hicieron esa filmación? ¿Qué calle era esa? Esa es la carretera de Gamboa. Sí. Y, y hago un llamado, ya que estamos en línea, un llamado a los conductores que utilizan esa carretera. Esa carretera es una carretera de máximo 80 kilómetros por hora y si ven un animal deberían de bajar la velocidad, pero ahí los vehículos van a más de 120 kilómetros por hora, por lo cual tenemos un alto número de animales atropellados. Hay varios investigadores biólogos que están haciendo estudios con relación a esto y si el número de animales atropellados en la carretera es bastante alto. Pasa que esta carretera atraviesa una parte del Parque Soberanía. Entonces, si uno no disminuye o se detiene, atropella a los animales. Yo tristemente la paso, transito toda la semana y casi siempre hay un animal atropellado en la carretera. Claro que sí. Aprovechando este video y que estamos ya hablando de este tema, ¿cuál consideras tú que son entonces las principales amenazas en la actualidad que afectan a los perezosos? Bueno, la principal causa es la fragmentación de bosque, la cual se subdivide en lo que acabamos de ver, atropellos en la carretera, animales electrocutados que por accidente se trepan a los cables pensando que son lianas, los confunden con lianas. A veces la gente pregunta por qué se trepan al cableado, porque piensan que es una liana que cruza al otro lado. Está también el tema de los ataques de perros, principalmente perros, a los perezosos cuando el perezoso baja accidentalmente a un patio o una casa. Y ya en menos casos están las caídas de los árboles, que a veces por tormentas, viento, lluvias o que las ramas están débiles, puede ocurrir que el animal caiga o la cría se caiga y la madre no pueda encontrar la cría. Esas son las cuatro principales causas por las cuales nosotros por lo menos en Panamá, en el APPC, recibimos a los animales, a los perezosos de rescate. Ok, entonces fragmentación del hábitat, por ejemplo, cuando pasan una carretera a través de un bosque o cuando comienzan entonces a construir una ciudad en un bosque, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto piloto con la Fundación Natura que esperamos para finales de este año levantar el primer paso de fauna en el área de soberanía. Ya en Panamá existen algunos pasos aéreos, el Parque Metropolitano tiene, pero hay muy pocos pasos. Pero sería muy positivo y bueno que eso también lo estamos hablando mucho con el Ministerio de Ambiente. Hemos tenido algunas reuniones con ellos con la intención de que el MOB y las autoridades exijan a los contratistas que cuando hagan las carreteras, principalmente en zonas de bosques, hagan las conexiones aéreas o hagan los pasos subterráneos. Porque incluso hemos recibido bastantes reportes de zonas urbanas en áreas boscosas como Albrook, Clayton, las cumbres, donde las personas ven a los animales cruzando la calle y solicitan, piden y quieren conectarle las zonas a los animales para que puedan cruzar. No solamente los perezosos, están los monos tití, están otras especies de primates, incluso hasta reptiles. Claro, hay algunos animales que no van a utilizar pasos aéreos porque no pueden, porque son animales terrestres, no son arbóreos,
En ese caso juega un papel muy importante la señalización de alarma, los detectores de velocidad. Entonces, en este proyecto que estamos haciendo, estamos tratando de que la carretera de Gamboa se convierta en un proyecto piloto que se pueda replicar en otras áreas del país. Y sabes que cuando me comentaste de este proyecto que estás llevando a cabo con la Fundación Natura, me puse a buscar en internet fotografías de pasos, no sé cómo llamarles, le podemos llamar pasos de fauna o pasos ecológicos, ¿cómo les llamas tú? Bueno, el nombre que le ponen ellos es pasos aéreos. Pasos aéreos. Telaraña, porque okay. el más efectivo es el tipo telaraña que cruza la carretera y luego cuando termina en el poste se divide en tres conexiones en diferentes direcciones. Y eso okay. le ofrece más alternativas, animal. Claro. Pero, y sabes que encontré, después que de la conversación de preparación que tuvimos, me puse a buscar y encontré este paso de fauna en Singapur. Déjeme darles el nombre. Se llama EcoLink BKE, que es una barbaridad. O sea, es prácticamente construir un puente, como que si fuera un puente para carros, pero nada más es para la fauna. Y arriba hay bosque, está el resto del bosque y por debajo es que pasan los carros. Sí, ese es el sueño. Ese es el sueño, pero está difícil porque, mira, algunos países que los tienen, además de Singapur, está Canadá, por ejemplo. Canadá, de hecho, fueron de los pioneros en hacer esos pasos y son espectaculares, pero claro, el detalle es que tendríamos que tener un presidente que de verdad le guste la fauna y que imponga que eso se haga, que no lo hemos tenido, que yo recuerde. Bueno, quién sabe, tal vez en el futuro, Néstor, tú con Fundación Natura o alguien más, de repente, ¿a quién nos deben estar escuchando alguien, no sé, algún representante de alguna compañía interesada? Busquen a Néstor y entonces nosotros ponemos el primer paso de ese tipo en Latinoamérica. ¿Qué te parece? Mira, tú sabes que eso lo intentamos. Cuando yo estaba director del Parque Metropolitano, cuando estaban planeando ensanchar la Avenida La Amistad, y logramos frenarla, pero luego al final con los siguientes directores no tuvieron la misma suerte porque ya al final eso fue por presión que se ensanchó. Nosotros habíamos hecho una solicitud para que se hiciera el primer paso de fauna como el que tú acabas de mencionar. Habíamos propuesto hacerlo por arriba para los animales. Incluso se había contactado al BID para que hubiera un financiamiento del BID. Pero toda la solicitud quedó en una conversación y nunca se concretó. Y se hizo el ensanche de la carretera. Y nunca se hizo, lo que se hicieron fueron esos pasos que tú ves cuando se hizo el ensanche, se hicieron esos pasos que tú ves que están por arriba, sí, que tienen cierta efectividad, pero no lo mismo con lo que tú estás describiendo. Claro, eso, y funcionan, porque yo he visto las imágenes, videos de cómo los animales usan esos pasos de fauna y es una locura. Claro. Bueno, definitivamente, si no se puede tener algo como el paso maravilloso de Singapur, pues al menos entonces estos pasos con cables, ¿no? Y te deseamos muchísima suerte con tu proyecto en Gamboa y espero que se convierta verdaderamente en un referente para Panamá y para la región, ¿ok? Gracias. Pues entonces, regresando a lo que estábamos discutiendo sobre esta particularidad del perezoso de moverse muy lento, porque por supuesto que se alimenta de cosas como estas hojas de guarumo que tienen muchísima energía, así que ellos obviamente tienen muy poquita. Me encantó ese dato que nos diste, que los perezosos consumen alrededor de 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Eso es nada, en realidad, nada. O sea que serían, ¿cuántas? 90 kilocalorías, cuando nosotros los seres humanos necesitamos 2000 como más o menos al día. Ahora imagínate un perezoso. Me estaba diciendo de las ventajas que tiene eso. Lo podemos ver nosotros desde nuestra perspectiva humana como pura desventaja, porque el perezoso entonces es lentísimo, porque entonces cualquier animal se lo podría llevar. Pero no, al ser lento, él se camufla mejor, no lo ven los depredadores. Y me dijiste que precisamente los momentos de más riesgo para ellos, ya no en el mundo intervenido por el humano, sino en su propio hábitat natural, es cuando bajan del árbol para hacer sus necesidades. Y me dijiste que precisamente, como tienen un metabolismo tan lento, pues nada más lo tienen que hacer, ¿cuántas veces? Como una vez por semana, me dijiste. Sí, dependiendo de la cantidad de alimento, ellos van a ir en el bosque entre 3 a 7 días. Entre 3 a 7 días, ok. Entonces, estas son estrategias para evitar el contacto con sus depredadores naturales.
¿Cuáles son sus depredadores naturales? Bueno, históricamente es el águila arpía, pero obviamente las poblaciones de águilas arpías están bastante bajas y no representan en realidad ningún peligro para el perezoso. Eso nos lleva a dos de los más frecuentes depredadores que tienen, que son el ocelote y los coyotes. Luego de eso, obviamente cualquiera de los 6 felinos que tenemos en Panamá, desde el jaguar hasta la oncila, o cualquiera de los otros depredadores como la taira, por ejemplo, puede cazar al perezoso. También pueden ser víctimas de las serpientes, principalmente del agua constricto, pero los principales son el ocelote y el coyote. ¿Eso cómo lo sabemos? Lo podemos saber de varias maneras. Una es citando información del colega Ricardo Moreno de Yaguará a través de cámaras trampas. Y ahí tú te puedes dar cuenta. Nosotros también hemos puesto cámaras trampas en lugares donde hemos liberado perezosos y hemos podido fotografiar a los depredadores movilizándose por la área, identificar las mordidas y los ataques de los animales que se recogen muertos, por ejemplo. Otra es analizando las heces de un animal. Por ejemplo, en el caso del coyote, cuando hemos analizado las heces del coyote, hemos encontrado desde pelo de perezoso o puede ser pelo de otro animal, e incluso en las heces del coyote se han encontrado muchas cosas, comen de todo, incluso semillas de corozo, porque el coyote es muy versátil, ellos son omnívoros, así que van a comer lo que encuentren. Y los coyotes son en realidad una reciente aparición en Panamá, ¿no? Por ahí me estaban explicando que los coyotes son originarios de Norteamérica y creo que es hace relativamente poco que se hicieron los primeros registros aquí en Panamá, ¿no? Sí, de hecho, los primeros fueron entre el año 2004 al 2009. Nosotros, por ejemplo, capturamos en cámaras trampas coyotes en el 2009. Y luego cruzaron el canal, creo que fue el profesor Jacobo Araúz que recogió la información, que utilizaron el puente centenario para cruzar hacia el lado este, del oeste al este, y ahora sí, efectivamente están por todos lados. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto del coyote? Bueno, los Estados Unidos básicamente habían exterminado al lobo en los años 50 al 70, y entre los años 70 y 80 hubo una reintroducción del lobo. El coyote había aprovechado la ausencia del lobo y había colonizado zonas donde el lobo estaba, y al regresar el lobo, el coyote tiene que movilizarse hacia abajo. Ahora, el coyote también es originario de México. Entonces, él fue migrando, buscando nuevas áreas para incursionar, y ya están prácticamente en todo el territorio. O sea, se les consideraría entonces un animal exótico porque no son de aquí, pero se han adaptado bastante bien al ecosistema. Yo no los consideraría una gran amenaza para la fauna y para las personas, mucho menos. Lamentablemente la gente les tiene mucho miedo a los coyotes, pero tenemos que recordar que lo que debemos hacer para evitar entrar en polémica, yo sé que me estoy saliendo un poco el tema porque estamos hablando de perezosos, pero es bueno decirlo a las personas, es no alimentar. Si usted vive en una zona donde usted sabe que puede haber movilización de animales silvestres, es no alimentar el animal. Usted piensa que está ayudando, pero él no está ayudando. Porque al usted alimentar el animal, lo está acostumbrando a que venga a comer con usted. Y cuando usted no le pueda dar de comer, él va a incursionar en otras casas y va entonces a asociar al ser humano con alimento, lo que puede traducirse en ataques. Entonces puede atacar a su vecino, que no le está dando de comer. Entonces, si usted está comprometido a alimentar el animal por el resto de su vida y heredárselo a sus familiares, que sé que va a ser imposible que lo haga, lo mejor es no alimentarlos. Exactamente. Nosotros, de hecho, hicimos por allí un comentario en una de nuestras publicaciones donde afirmamos que nuestra postura en el museo es que el mejor lugar para los animales silvestres es precisamente su hábitat natural. Y no tener ningún contacto continuo con personas que no estén precisamente preparadas para eso, ¿ok? O sea que verdaderamente no deberíamos tenerlos como mascotas. Entonces, el coyote entonces es la última
adición a la gama de posibles depredadores naturales de los perezosos. Y me gustaría que me contaras entonces qué sentidos tiene el perezoso para precisamente evadirlos o para detectarlos, o cuáles son los mejores sentidos del perezoso y cuáles serían los peores sentidos. El mejor sentido del perezoso es el olfato. Tiene un gran, gran sentido del olfato y su oído también es muy bueno. Sus ojos en el otro lado son extremadamente pobres. El perezoso efectivamente ve monocromático, no ve a colores y no tiene músculo ciliar, por lo cual ninguna de las especies, hasta donde sabemos. ¿Qué es el músculo ciliar? Es el músculo que le permite a usted ver de lejos y de cerca y hacer el ajuste en distancia. Entonces, el perezoso en realidad no necesita esa visión por la movilidad y él básicamente se apoya en su sentido del oído y del olfato. Cuando él siente las vibraciones, cuando él escucha ruidos, cuando él olfatea, entonces él se paraliza y se puede quedar horas quieto hasta que el depredador se vaya. Oh, ok, entonces, o lo detecta con el olfato o lo detecta con el oído, y si no lo va a detectar probablemente con la visión, porque la tiene muy, muy mala, me dijiste, y si lo detecta entonces a través de esos otros dos sentidos, se queda inmóvil y puede quedar entonces inmóvil por un montón de tiempo. Tú me contaste que una de las razones por las que los perezosos, además de que se parecen, o sea, cuando tú ves esa pelota de pelos allá arriba, se confunde con hojas secas, o incluso ni siquiera con hojas secas, con hojas verdes, porque me contabas que a algunas de las especies, específicamente el perezoso de tres dedos, a veces hasta le crecen algas que tiñen de verde su pelaje, así que podrían confundirse con un grupo de hojas aún verdes. Me dijiste que cuando los perezosos escuchan cualquier cosa, por ejemplo, gente caminando por los senderos, como tienen tan buen oído, me dijiste, entonces quedan inmóviles. Y esa es una de las razones por las que es tan difícil encontrarlos. Es muy difícil que estés caminando por allí y de repente lo veas casualmente caminando o moviéndose entre una rama y otra, ¿no? Sí, la única forma es que esté bien, bien arriba y estés usando binoculares. A veces se pueden avistar sin binoculares. Cuando él está comiendo en el dosel arriba, es básicamente el momento para poder verlo. Si usted quiere hacer senderismo y quiere ver perezosos, algunos datos interesantes. Busque el árbol de Cecropia o el guarumo, y si quiere saber cómo es, simplemente entra a internet, pone Cecropia, guarumo, y ahí va a ver la foto del árbol. Y usted cuando va caminando puede ver, revisarlos todos, y existe la posibilidad que usted pueda ver uno de ellos en horarios, obviamente, de la mañana. Tratar de estar haciendo esas observaciones entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, porque ya después de las 10 de la mañana el perezoso se va a proteger debajo del dosel, y ahora les explico por qué lo va a hacer más que otros animales. O también puede, para encontrar la otra especie, es más ya después en la tarde, en horarios de 4 o 5 de la tarde, y sería, bueno, ahí sí hay una gran variedad de árboles donde usted lo puede ver, que es el perezoso de dedo, que lo puede ver en el árbol, en el indio desnudo, lo puede ver en el espabé, en los árboles de corotú, en el poroporo. Hay una gran variedad de árboles donde puede, pero lo va a ver solamente arriba, se lo puede topar es cuando él está comiendo. Ahora, en cuanto al tema de la movilización en horarios, tiene mucho que ver con la temperatura corporal del perezoso. El perezoso tiene una temperatura corporal que varía bastante, que puede ir de 24 a 33 grados Celsius. No son reptiles, pero en parte sí necesitan, como los reptiles, tomar el sol para calentarse. Entonces, si hace mucho frío, bueno, no digamos mucho frío, sino que la temperatura esté agradable, el perezoso puede que lo que decida hacer es hacerse una bolita y para guardar energía y para mantener la temperatura corporal lo más alta posible. Ok, perfecto. Y me gustaría agregar, Néstor, que cuando decidan entonces ir a buscar perezosos en el Parque Natural Metropolitano, se van al Parque Nacional Soberanía, haciendo senderismo, me gustaría que todos practicáramos entonces un senderismo responsable, ¿verdad? Y cualquier cosa que llevemos, nos la regresemos a la casa. Y también que no estemos haciendo bulla. Te voy a decir, Néstor, que lo que menos me agrada a mí encontrarme en los senderos es gente que va haciendo bulla
cuando precisamente, exactamente, si tú lo que quieres es ver algo, tienes que ser silencioso. Si no, no vas a ver perezosos ni nada, ni mucho menos. Ok. Y también decirle que no se pongan a corretear o tratar de agarrar animales, porque me acuerdo hace muchos años, cuando era director del Metropolitano, que tuve que llamar la atención a unas chicas que venían pasando cerca, yo venía pasando y estaban tratando de agarrar una culebra. No era venenosa, pero estaban tratando de agarrarla, no sé para qué. Exacto. Entonces la acorralaban, entonces ahí es donde vienen los accidentes. Se trata, usted ve un mapache, ve un gato solo, ¡ay, qué lindo! Voy a darle una galleta. Y viene, usted le da la galleta y ¡pácata! Viene la mordida. Entonces el animal es el malo. Me atacaron los animales en Panamá, son unos demonios. Exactamente. Uh-huh. Ok, me gustaría también que me dijeras, ¿cuánto viven los perezosos? No sé si te había preguntado eso, creo que no. No. Bueno, el promedio de vida que manejamos del perezoso de tres dedos es de 15 a 20 años. Y en el perezoso de dos dedos, en vida silvestre, dije vida silvestre en el anterior, ¿verdad? Porque ambos en vida silvestre, es entre 15 y 20 años. Pero, como ustedes saben, hay perezosos de dos dedos de ambas especies, el Linnaeus y el Hoffmanni, que están en zoológicos alrededor del mundo, y hay casos de hasta 50 años de edad. O sea, ¡wow! Pueden vivir bastante. De hecho, estaba leyendo hace poco de un perezoso que tenían en un zoológico en Australia, que nació en 1974 en cautiverio en un zoológico en Inglaterra, y recientemente murió hace como un año o dos, ya más de 45 años. O sea, son animales considerablemente longevos. Sí, pueden vivir. Hasta el momento, lo más que se ha registrado, pues, creo que son 50 años. 50 años. Néstor, tengo una pregunta de parte de nuestro público. Uh-huh. Nos estaban escuchando sobre la dieta de los perezosos y entonces dice, si una cecropia está llena de hormigas, entonces, ¿acaso no se comerían también las calorías de las hormigas? ¿Qué dices tú? ¿Qué le quieres responder? Pudiera ocurrir por accidente, pero cuando ellos se topan con la hormiga, que es la hormiga azteca, en el árbol de cecropia, el perezoso tiene que tratar de no seguir comiendo en ese árbol. Créanme que a mí me han mordido las aztecas. Uy, la azteca muerde duro. Incluso el perezoso. Al perezoso le va a doler también. Sí, aun cuando ellos tienen más pelaje y tienen una piel mucho más gruesa y pueden resistir, si la hormiga está, es muy poco probable que él se la vaya a comer. Puede que accidentalmente se la coma, pero no. En todos los estudios que hemos hecho de examinar el estómago de un perezoso, obviamente que muera de causas naturales, nunca hemos encontrado hormigas. Lo que sí puede ocurrir más es con el perezoso de dos dedos, que en ocasiones se come alguna fruta y se puede comer o algún insecto. Si ocurre, va a ser accidental. No va a ser algo de... Y puede que ese día pueda correr más rápido. Ok, otra pregunta, Néstor. Hablando sobre el sentido del olfato de los perezosos, que nos dijiste que es súper bueno, y junto con la audición, así pueden detectar a sus depredadores. Dice, ¿cómo huele un perezoso? Los depredadores también tienen narices. ¿Cómo huele un perezoso? ¿Cómo huele él o cómo siente él el... No entiendo. Supongo que... ¿A qué huele? ¿A qué huele? Sí. Bueno, el perezoso no huele mucho. Lo que huele bastante es las heces y la orina. Lo que pasa es que como el perezoso por lo general está cubierto en el alga, en los que están silvestres, el olor va a ser parecido al alga. Pero créanme que son animales muy limpios. Y como ellos tienen la polilla que viven encima de ellos. Y cuéntanos de esa polilla, porque yo creo que no todos los que nos están escuchando y viendo saben de esta polilla. ¿A qué polilla te refieres? Bueno, la polilla, para los que les gusta investigar, el nombre es criptosis, pueden poner SPP, es porque es el ¿cómo se llama? El género. Hay como cuatro, creo que son cuatro especies. Esa polilla, bueno, polilla, cuando digo polilla, pariente de las mariposas, pues. Es una polillita pequeñita que vive en el perezoso desde que tenemos. De hecho, fue descubierta en Panamá en 1907 en la isla Barro Colorado. Y la polillita lo que hace es que ella es la que básicamente está ayudando al perezoso a que tenga ese alga en el cuerpo que le sirve al perezoso como camuflaje.
para ahuyentar por olor y por color, porque el alga tiene un olorcito igual que el alga que crece en el árbol. Entonces la polilla, a cambio, tiene transporte gratis, tiene hospedaje, y ella deja las... ¿Cómo hace? Ella lo que hace es que deja los huevecillos en las heces del perezoso. Y así es como ella se mantiene en el bosque. Por lo general las van a ver encima de un perezoso, y si usted está rescatándolo cerca del perezoso y tiene miedo o piensa que lo van a picar, no se preocupe, porque no es un animal, no es un insecto que pique ni transmita ningún tipo de enfermedad. Ok, eso es bueno saber. Entonces, olor, los perezosos en realidad no son malolientes, y si tienen olor, es el olor del alga, que supongo que debe ser muy parecido al olor del musgo. No sé si tú has... Yo he agarrado musgo y lo he olfateado un poquito porque estoy medio loco. Es como planta, un olorcito a plantita, un poquito de humedad, pero ya, nada. Exacto. Okay. Los que no conocen olor a musgo, lo que acabas de decir, él huele a humedad. Lo que sí, que la orina y las heces tienen un olor muy, muy fuerte. Por eso ellos bajan a defecar y orinar abajo. Si el perezoso se llegara a orinar o defecar encima, puede ser capturado o encontrado por un depredador. Es mucho más fácil. Perfecto. Ok, nos hacen falta unos 15 minutos. Yo no quiero abusar de tu tiempo, Néstor, aunque tú eres tan generoso como siempre. Me gustaría que nos conversaras un poquito. ¿Qué haces tú y qué hace la Asociación Panameña para la Conservación? Me gustaría que todos los que nos están viendo ahorita sepan del papel importante de la APPC. Bueno, mi trabajo en la organización es básicamente la dirección, coordinación, supervisión del trabajo que se hace, y la parte más dolorosa y difícil, que es la recaudación de fondos. Entonces somos una ONG, que significa, para los que, bueno, creo que todo el mundo debe saber que es una ONG, pero los que no saben, los más jóvenes, organización sin fines de lucro, por lo cual nosotros dependemos totalmente de la buena voluntad de las personas que quieran hacer donaciones. La otra forma para nosotros generar recursos es a través de proyectos de investigación, que pueden servir para cubrir parte de la operación, pero también nos sirven para la investigación. Nosotros, además de hacer rescate y rehabilitación de fauna silvestre, la cual hacemos en combinación con el Ministerio de Ambiente y la Policía Ambiental, básicamente lo que hace la Policía Ambiental es rescatan, y si el animal necesita algún tipo de rehabilitación o cuidado de parte nuestra, principalmente si son crías de perezosos o crías de cualquier especie, nosotros recibimos, la medida de nuestras posibilidades, tratamos de rehabilitar el animal y luego tratar de regresarlo al bosque. También puede ocurrir que el animal esté herido, esté golpeado, esté enfermo. Eso también se trabaja, se le trabaja al animal, se le trabaja con nuestro veterinario, que nos trabaja de forma voluntaria, que es el doctor Julio Reyes, del Centro Veterinario de Panamá. Y el animal, si logramos rehabilitarlo, lo liberamos en el bosque. Entonces, la otra cosa que hacemos, otro tipo de actividades que hacemos, son proyectos de investigación. Por ejemplo, apoyamos al Instituto Gorgas en sus investigaciones de ectoparásitos. Es una gran oportunidad para los investigadores que trabajan con ectoparásitos cuando nosotros tenemos los animales, porque ellos pueden, para los que no saben qué son los ectoparásitos, estamos hablando simplemente de garrapatas, por ejemplo, y hay otros tipos de ectoparásitos que se colectan y se pueden servir para estudiar zoonosis, que son las transmisiones de enfermedades de animales, que pueden ser transmisibles de animal a animal, o de animal a persona, o de persona a animal, etcétera, ¿no? Entonces, también está el tema de la investigación en cuanto a lo que es dietas, el manejo del animal, rehabilitación, cuidado, y lo que es también el monitoreo. Nosotros estamos trabajando un proyecto de monitoreo con perezosos, principalmente, que es lo que más recibimos, usando collares de UHF, que es una frecuencia de radio, para poder medir el índice de mortandad de los animales que han sido criados de pequeñito, porque cuando usted va a liberar un animal, tiene que tomar muy en cuenta que si ese animal no fue criado por su madre y fue criado por usted, la adaptación va a tomar más tiempo y puede que el animal no sobreviva. Para lo cual nosotros usamos técnicas de liberación suave, construimos un recinto en la parte exterior del santuario para poner a los animales ahí por unos meses antes de que el animal se le deje salir hacia el bosque, para ver qué comportamiento tiene y si puede encontrar su alimento. Principalmente el problema va a ser encontrar el alimento.
Si el animal no encuentra el alimento, esa va a ser la principal causa de muerte. Pero el segundo plano están los depredadores. Sí, y si es un depredador, también se tiene que cuidar de otros depredadores que van a competir por el territorio del animal. O sea que básicamente nuestro trabajo gira en torno a todo lo que es conservación de la fauna silvestre. Nosotros tenemos 16 años de estar trabajando. De hecho, este 2020 de pandemia era nuestro gran aniversario de los 15 años que teníamos grandes ideas para celebrar. Pero bueno, estamos celebrando que estamos vivos, así que lo celebraremos los 20 años. Y durante estos 16 años, nosotros nos hemos dedicado principalmente a lo que es rescate, rehabilitación y liberación de animales, con un número aproximado hasta la fecha de unos 5.500 animales. Ese número creció un poco durante la ampliación del canal, nos tocó hacer bastante del rescate de fauna en la ampliación del canal, y continuamos haciéndolo. Estamos en Gamboa, dentro del área del resort. La medida de nuestras posibilidades, como te decía Luis, seguimos recibiendo lo que podemos. Tenemos un equipo de trabajo bien pequeño, pero con un corazón bien grande. Y el personal trabaja duro, recibe un salario muy malo, pero trabajamos de corazón, porque nos gusta. Por eso lo hacemos. Y de verdad que nosotros no podemos más que estar eternamente agradecidos por esa labor y ese compromiso que se les nota a leguas. Así que nuestras felicitaciones a ti y a todo tu equipo maravilloso. No sé si las personas me preguntan cómo pueden contactarse. No sé si existe una manera de contactarles o si pueden nada más ir a visitarlos en Gamboa. Sí, la forma más sencilla es por correo electrónico. Tenemos el correo que es info@appcpanama.org. Ahora, en la página web, que esto es lo más sencillo del mundo, están los números de teléfono y todo, usted nada más tiene que entrar a la página web, que es APPC Panamá, y ahí está la información para, si usted quiere visitar el santuario, donde tiene que llamar para hacer las reservaciones, y también el correo electrónico y toda la información de contacto. Si alguien quiere hacer algún tipo de apoyo, tal vez alguna donación, me estabas diciendo que, por supuesto, ustedes trabajan con un equipo reducido, también con recursos muy, muy reducidos. Así que si alguien tiene la posibilidad de ofrecerles alguna donación, ahora que están ustedes emprendiendo la reparación de su refugio, que incluso sufrió daños debido a las últimas ondas tropicales, ¿de qué manera podemos apoyarles? Sí, ahora mismo el mecanismo más sencillo, el que quiera donar, y les digo lo que sea, $1, 50 centavos. Hemos tenido personas que han donado 80 centavos y a veces las personas piensan que eso no suma. Bueno, si tenemos 4.000, 5.000 personas que han dado un like, de que han visto la noticia, y cada uno diera 50 centavos o $1, estamos hablando de $4.000. La forma más sencilla, nosotros tenemos Yapi, que eso es lo que está de moda ahora. El Yapi de nosotros es APPC Panamá. No es un número de teléfono. Para las ONGs y para empresas, el Yapi se maneja con un arroba APPC Panamá, con un nombre, pues. Entonces, nada más tienen que buscarlo en el directorio de Yapi y ahí se puede hacer la donación. También en la página web tenemos PayPal. Y también en la página web está la información de la cuenta bancaria si desean hacer una donación tipo ACH. Perfecto. Entonces, ahí lo tienen. Si alguien tiene los recursos y puede contribuir con la misión de Néstor y de todos en la APPC para que sigan protegiendo y salvando a nuestra fauna, entonces pueden hacerlo, métanse en su página web o pueden entonces hacer donaciones por distintas vías, incluyendo Yapi. Ok, tengo una última pregunta. Hablando precisamente, me dicen sobre zoonosis y sobre enfermedades que podrían ser transmitidas por perezosos. ¿Qué pasa con la leishmaniasis? Mira, yo pensé que por primera vez... que no te iban a preguntar. Bueno... La leishmaniasis efectivamente ha sido muy estudiada en el perezoso. Ha sido el animal por excelencia para el estudio de la leishmaniasis panamense, que es la que podemos encontrar en Panamá. Pero tenemos que acordarnos que es más que nada una mala reputación. Cualquier mamífero puede ser portador o hospedero de la enfermedad. Pero el transmisor es un mosquito, es como un chinche. El Leishmania es el género del chinche, del bichito, y no lo vas a encontrar en todas partes del país. Las posibilidades de que una persona se contagie con la enfermedad
son relativamente bajas. Sin embargo, si usted está en zonas de bosque, principalmente está usted en Chagres o está en Bocas del Toro y está en zonas de bosque muy denso, debe usar repelente para mosquitos. Principalmente este bichito le gusta el agua sucia y vuela abajo. Por lo cual, si usted se protege bien, se pone pantalones gruesos, usa repelente, no debería tener un problema. Pero si usted llegara a ser picado por un mosquito y tiene una herida y la herida no cicatriza, no sana, lo más recomendable es que se vaya a ver con un médico. Y si el médico no le puede determinar qué es, tendría usted que ir a verse, si no me equivoco, el Gorgas también hace esos exámenes para poder determinar si lo que usted tiene es eso. Pero créame, yo en lo personal llevo toda mi vida trabajando con perezosos y nunca he sido contagiado. Las personas, colegas que conozco que han sido contagiados son personas que están en el bosque, No sé si estamos escuchando a Néstor, Diego, nuestro director técnico. Ok, perfecto. Bueno, ahí nos estaba diciendo Néstor Correa que definitivamente el perezoso pues sí puede ser un portador del parásito que causa la leishmaniasis, tanto como otros animales silvestres. Así que esa reputación como el reservorio y como la fuente de esto, pues tampoco es que debería ser exclusiva del perezoso. Y nos estaba diciendo él como en sus años que tiene de experiencia tratando con perezosos, pues no le ha pasado nada, afortunadamente. De todos modos, siempre es muy bueno ser precavidos cuando ustedes se internen a áreas silvestres. Sean ustedes precavidos, pero de todos modos, una exposición rápida con él no va a pasar nada. Así que si está en su posibilidad rescatarlos cuando estén en las vías, pues háganlo siempre con las medidas adecuadas. Bueno, quiero yo agradecer nuevamente a Néstor, pues tuvo unos problemitas al final, pero ya habíamos llegado al final de este conversatorio. Quiero agradecerles a ustedes muchísimo por haberse unido. Gracias enormemente por acompañarnos en esta nueva edición de Echando Cuento. Y pedimos, por favor, que nos acompañen en otra oportunidad. Y ya saben que el Biomuseo está abierto sábados y domingos de 1 a 5 de la tarde, así que los esperamos. Si no es aquí, entonces hasta otra edición de Echando Cuento. Muchas gracias, nos vemos.